Y en Latinoamérica, varios líderes rechazan la implementación de sanciones en contra de Rusia. Desde México, Andrés Manuel López Obrador destacó que no está de acuerdo con la censura a los medios de comunicación rusos, tampoco con que se etiqueten en Twitter a los medios como afines a los gobiernos, simplemente por el hecho de expresar su opinión. Por su parte, el presidente brasileño ha asegurado que no impondrá sanciones a Moscú, ya que esto podría perjudicar a Brasil. Alex Piñón con los detalles en directo. ¿Qué tal, Alex? Cuéntanos, ¿qué dicen desde Latinoamérica los líderes allí? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. No habrá sanciones económicas para Rusia desde México. El presidente López Obrador reiteró esto en su conferencia. También criticó esta decisión de la Unión Europea de bloquear los medios estatales rusos por ser una medida que atenta contra la libertad de expresión. Pidió a Twitter frenar la censura a través de etiquetas en las cuentas de periodistas o ciudadanos que tienen una opinión favorable hacia Rusia. Ampliamos sus palabras. Es prohibido. Ojalá y Twitter aclare eso, porque no puede haber un doble discurso, una doble moral. No podemos estar hablando de la libertad y al mismo tiempo estar limitando la libertad de expresión. A propósito de las redes sociales, el periodista mexicano Gabriel Infante, quien recibió una respuesta discriminatoria de la Embajada de Ucrania en México, insistió en que no hubo espacio para el debate, sino que solamente fue atacado por cuestionar. Recordemos que la embajada le dijo a través de Twitter: "A ti te pagan en rublos o en tamales". Ampliamos sus declaraciones. En realidad, la embajada se quiso disculpar a través de Twitter, pero su disculpa cayó aún, fue peor, y mucha gente en las redes manifestaron su repudio por la forma en que actuó la embajada ucraniana. En Brasil, el partido izquierdista de la Causa Obrera convocó a movilizaciones en apoyo a Rusia, esto en un par de consulados y la embajada en Brasilia, pues aseguran que esta nación es la fuerza principal en la lucha contra el imperialismo. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, criticó el paquete de sanciones a modo impuesto a Rusia y dijo que su gobierno trabaja para que no haya afectaciones económicas como consecuencia de estas medidas. Lo escuchamos. Varios países quieren una sanción siempre y cuando lo que importan de Rusia no esté incluido en ese paquete. ¿Hasta dónde llegan las sanciones económicas? Ningún país quiere que las sanciones lo golpeen y Brasil no es diferente. Estamos trabajando para que Brasil no se vea perjudicado en este asunto.